Muchachos, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Gilberto de Libel Studios. Para las personas que no nos conocen, somos una academia en línea y diseñamos estos espacios para que ustedes puedan aprender con artistas de varios países, diversas experiencias y podamos ir avanzando como profesionales y nos vayamos alimentando cada vez más de buenos contenidos. Entonces, vale. Hay un leap. Permítame un segundo. Permítame un segundo, por favor, me comentan cómo me escuchan antes de continuar. Perfecto, por favor, me confirman si me escuchan de la mejor manera. Listo, estoy esperando su confirmación para continuar, que me confirmen si me escuchan. Tranquilos. Bueno, mientras me van confirmando si me escuchan, yo les voy a compartir aquí una URL para que nos sigan en el grupo, en el grupo, de Libel, donde estamos publicando contenido constantemente. Aquí se los voy a publicar por YouTube. Perfecto, muy amable Artillery. Listo. Aquí les comparto por. Ah, no me deja compartir. Sí, no. No me va a compartir la URL de Facebook, pero bueno. Entonces, muchachos, nada. Hoy tenemos un excelente artista de Ecuador. Ahorita se los voy a presentar. Antes de comenzar, quiero invitarlos a. Para aquellas personas que están en cero, en lo que es en cero, en la parte de 3D, y que quieren comenzar a aprender, tenemos una conferencia donde vamos a explicar toda la metodología de un curso para que ustedes aprendan desde cero a un precio increíble. Voy a ponerles un segundo el video en este momento. Muchachos, vamos a regalar una conferencia, una masterclass de Blender el día. Wow. En la URL de la descripción de este video está la fecha para que se registren. No va a ser publicado en YouTube en el momento. De pronto más adelante, pero va a ser una conferencia cerrada. Entonces, para que las personas que quieran aprender algo de Blender, vamos a ver en este curso Blender, vamos a ver iluminación, modelado, rigging, un poco de animación. Va a ser un curso muy completo para las personas que están iniciando. Y los que ya están iniciando, si quieren aprender ese tipo de contenido, pues lo van a poder hacer de la mejor manera. Entonces, muchachos, anímense, por favor, en la. En la descripción está el video, perdón, la URL para que se registren y los esperamos de la mejor manera. Les voy a compartir en este momento, otra conferencia que va a haber dentro de poco, también va a ser cerrada. Permítanme un segundo. Va a ser esta. Va a ser con el artista Paulo Perdomo. Vamos a mirar algo sobre lo que es la parte de Linux. Va a estar bastante bueno, bastante bueno. Yo espero que no se lo pierdan y que aprovechemos todos esos espacios que estamos sacando de la mejor manera. En la descripción del video, repito, está también la URL para que se registre a este workshop que va a ser cerrado. O sea, no va a ser publicado en YouTube en el momento, no. Va a ser todo cerrado con preguntas y demás. Vamos a explicar alguito de algunos tips, consejos para la parte de Linux, para las personas que están interesadas. Listo, perfecto. Entonces, bueno, les presento a Nicolás, ¿cómo estamos?
Hola a todos, ¿cómo van? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias. Perfecto, Nicolás, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nada, esperamos poder aprender un poco de su buena experiencia, Nicolás, y poder disfrutar un momento de conocimiento. Muchas gracias, Gilberto. Igual, me presento, soy Nicolás Salguero, me conocen como Manny. Y antes que nada, realmente un gusto estar aquí, un gusto poder compartir con ustedes este ratito de información de crecimiento para todos. Y especialmente agradecerte, Gilberto, en general a Living Studios, por esta oportunidad de colaborar con ustedes y para mí realmente un honor. Como te lo dije y de nuevo, muchas, muchas Perfecto. Qué pena, Nicolás. Se está escuchando un poquitico como con interferencia. ¿A mucho? Sí, un ¿No? poco. Ay, déjame ver si ahí se empieza a solucionar un poco, se escucha mejor. Espero que se mantenga bien. Listo, Nicolás, Primera tranquilo. vez que me... Esperamos que sí. Sí, igual me van avisando si falla y si hay alguna parte para ver si se repite o esta parte de que dije o le desconecto al micrófono para ver si se soluciona el problema. Perfecto, perfecto. Ah, escúchame, Nicolás, escúchame que me están diciendo que no escucharon el sonido del video de Batman. Permíteme, Nicolás, lo pongo de nuevo porque están con su canal. Permítanme un segundito. Muchachos, qué pena con ustedes. Les comparto otra vez el video de Batman para que escuchen bien. Ahora ya, listo. Ahora sí. Y Segundo. tú ya te inscribiste al curso de Level Studios. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? No, es tremendo curso, realmente se lo recomiendo, muchachos. Es online en vivo. Es un mes y medio. Es online en vivo y se la van a gozar, yo sé que sí. Listo, Nicolás. No lo interrumpo más. Qué pena con usted. No te preocupes. Más bien, avísenme si falla el micrófono para cambiarle. Empiezo a creer que es el cable USB, así que tal vez si le cambio, me dan un rato y se soluciona. Pero si vuelve a haber ruido. Perfecto. No, Nicolás, se escucha ya perfectamente. Esperemos. Y bueno, muy bien. Vamos a ir conversando un poquito sobre lo que es Substance Painter y sobre LookDev en general. Y respondiendo a las preguntas que surjan desde ustedes en el camino. Y vamos a dividir nuestra charla, nuestro tallercito informativo en varios puntos. Desde lo más básico, que vamos a ir conversando un poco rápido, hasta lo que realmente me interesa hoy compartirles, que son las novedades actuales del programa. Y para empezar, les quiero contar una pequeña anécdota. Esta parte del textura y LookDev, estábamos conversando la anterior vez con un par de compañeros. Bueno, qué pena, muchachos. Vamos a esperar un segundito a Nicolás para ver si podemos ajustar el audio para que lo tengan de la mejor manera, ¿vale? Permítame un segundo. Mejor. Listo, Espera. Nicolás. Ok, le cambié el puerto, esperemos que sea eso. Ok, Perfecto, tranquilo, continúa. entonces, falló de nuevo. ¿O todavía está bien? Ok, como escucho hay una pequeña interferencia, no sé si viene desde ahí. Entonces, como les comentaba, se conversa mucho sobre qué programa funciona mejor para esto de LookDev. Y se conversa mucho sobre, no, es que yo sé usar Mari por esto, por lo otro, y ni sé cuánto. Igual, porfa, me van avisando si se distorsiona. Si... Esperemos. Entonces, ahora sí sigo.
Esta parte de la idea de el programa que usas para hacer tu trabajo es algo que siempre, 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 siempre pasa y va a seguir pasando. Pero al final hay una conclusión que es bastante simple para este tema. Y es que la verdad el software no importa, porque el software son herramientas. Lo que realmente importa es la habilidad del artista, tu habilidad. Entonces, tú puedes usar 5 programas para acabar un proyecto y hay otra persona que va a usar un solo programa. Y puede que en los 5 programas haya alguien que bueno, encontró un poco más fácil la manera de trabajar en la ropa, por ejemplo. Pero la otra persona con un solo programa alcanzó a hacer exactamente lo mismo. Entonces, nunca tenemos que olvidarnos que el software es una herramienta de nuestras habilidades. Actualmente nosotros en la industria de la publicidad, la industria de los VFX y todo esto, nos encontramos en un punto de avances gigantescos. Y estos avances hacen que lo que tú sabes hoy, quizás mañana ya sea bastante obsoleto. Y es tu habilidad lo que te lleva a mantenerte en onda, te lleva a mantenerte constante en el mercado en general. Entonces, muchas veces les van a responder, no sé si han escuchado de Mari, inclusive no sé si han escuchado de Substance Painter, son de los 2 programas de LookDev más grandes, de los que más se usa actualmente. Mari es de Foundry, de los que igual tienen Nuke y todo esto. Substance Painter, igual para LookDev, textura, es de Algorithmic, que actualmente pasa a ser de Adobe. Y en general, por ejemplo, hay algo que sí es cierto que se va a decir mucho con esto de Mari. Mari tiene una capacidad increíble sobre el control del tamaño de las texturas, pudiendo sacar texturas gigantescas. Y tiene un sistema de proyección que es bastante interesante, es bastante cool. Pero en los últimos años, igual, la manera en que Substance Painter ha crecido, lo coloca también súper bien. Entonces, no hay que confundirnos y que nos digan, no, es que yo trabajo en Mari y este es mi estándar y tú no estás en el estándar porque ni sé cuánto. O Substance solo para videojuegos, así que ni sé cuánto que bla, bla, bla. Hay gente que textura y lo seguirá haciendo en ZBrush o en Mapbox. Y eso está bien, porque como les comento, es esta habilidad lo que hace. Otra cosa que también va a suceder mucho, hablando de esto de programas, como para dejarlo claro antes de esto, Simari o Substance o lo que sea, es que habrá estudios que les digan, no, saben que nosotros solo trabajamos con Substance Painter y tenemos las licencias de Substance Painter y no tenemos absolutamente nada más y vamos a trabajar con esto. Pues perfecto, como artista te acomodas de eso, porque si tienes la habilidad de pintar en un software, no necesitas complicarte la vida con el otro. Y es lo mismo al revés, quién sabe, en este estudio solo tiene Mari y ¿sabes qué? Estamos haciendo esta película de ni sé cuánto y no tenemos licencia de Substance, no vamos a usar Substance, así que acomódate a eso. O puede que te toque dibujar todo en ZBrush o en Mapbox. Siempre al final son alternativas que va a ser. Y como les decía, depende de tu habilidad. Tu habilidad te lleva a adaptarte al software y es algo que hay que tener súper presente. No el software a ti. Ahora entendiendo todo esto y sin complicarnos sobre qué software o no es mejor que el otro, en nuestro caso vamos a aprender un poco de Substance. Y los que lo conocen, pues, perfecto. Pero vamos a ver un poquito más de las herramientas que van saliendo. Entonces, ¿qué es LookDev? ¿Qué es Look Development? Hay bastante desconocimiento sobre el trabajo de LookDev en nuestra industria. Entonces, a lo que entendemos como LookDev es básicamente, sin darnos vueltas, chequear y comparar cómo funcionan nuestros shaders, nuestras texturas, nuestros materiales con la luz. Este departamento va directamente relacionado con lighting. Es decir, esto me gusta muchísimo como que pensarlo. Nosotros lo que hacemos es dar emociones a partir de nuestras texturas. Sea el estilo que sea. Al final lo que tú estás haciendo es como que tu modelo y tu forma va ambientándose en el mundo. Sea cartoon, sea realista, esto al final obedece a leyes y reglas de su mundo.
Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí de Moana. Esta Moana de aquí la vemos bastante con arena encima, está el pelo bastante despeinada, cosa que choca mucho contra la Moana que teníamos en la película totalmente. Estas son las mismas texturas, al fin y al cabo. Lo que realmente nos importa en este punto es cómo Moana está reaccionando a este campo, en este mundo, en esta luz. Cómo está reaccionando su ropa, su pelo, su piel. Y esta es la Moana que tenemos en la película. Es una Moana que está brillando su piel, es una Moana que tenemos en su parte de su cabello, cómo está reaccionando sus mapas, sus pestañas, sus labios, la madera. Sabemos que su ropa no está hecha de algodón, no es, se puede sentir, se puede ver cómo es esto. Igualmente con su falda. Y asimismo para Maui. Cómo son sus tatuajes, cómo son sus labios, sus poros. Es bastante interesante comparar esto, que las personas que habrán visto Moana saben lo increíble que fue el trabajo principalmente del pelo y la textura acá, con esto, que sigue siendo Moana. Aquí no ha dejado de ser Moana. Simplemente es una Moana reaccionando diferente al entorno en donde se encuentra. Esto de aquí, igual, para quien vio Toy Story 4, sabe que es una locura visual, es realmente increíble. Y sabemos a qué escala está el personaje, sabemos cómo se está viendo la tela en general, esto que se las personas está viendo, que el tipo de cuero que tenemos acá abajo, inclusive el plástico, es bastante interesante. Esto responde a un mundo, esto responde a una idea del departamento en que se está trabajando esta textura. Y este personaje de acá personalmente me gusta muchísimo. Es un personaje que quien lo vio quizás vio que era de 2, 3 centímetros máximo. Y cuando se ve cómo está hecha la parte de la textura, cuando se ve cómo está delineado, cómo está contorneado. Y si puedes ver el pincel, puedes ver ahí tranquilamente los detalles que fueron dados para el personaje. Podrían haber hecho este personaje totalmente perfecto. Esta gorrita como una imperfección, tal vez otra, pero no. Este personaje responde a la escala de su mundo. Justo igual estoy revisando los comentarios y las preguntas y Víctor pregunta por qué Mari da resultados más realistas. Y como les digo, esto depende. Depende totalmente de lo que estés usando y para qué. Como les digo, en Mari tú tienes una situación, un control de texturas que es bastante intuitivo y bastante grande. Esto te ayuda un montón para eso, pero eso no significa que tú no lo puedes conseguir en Substance Painter. Esto es trabajo general del artista. Habrá veces que sí, tú necesites una textura en 16K. Ok, Substance no te va a dar ese chance. Mari sí. Y como les decía, esto totalmente va a depender de hacia dónde te estés moviendo. Un poquito continuando con esta idea de la textura, hablando de LookDev, dejando un poco de fuera esto de los programas. Acuérdense, LookDev es la emoción que dan las texturas a su mundo, a cómo está reaccionando con la luz. Este es el osito que ya muchos han visto. Es mi osito proyecto navideño de hace 2 años. Me gusta bastante hacer proyectos navideños. Son los osos que salen, los muñecos que salen de sus regalos de Navidad. Y en este lo que traté de hacer bastante fue cómo dar esta sensación de tela en el mundo en el que él pertenece. Cómo está funcionando su bufandita o inclusive el plástico de león que tenemos por acá. Igualmente con el piano, que aunque es un set, es un background que va bastante simple, sin tanto detalle, igual responde a las mismas características que los ositos están entrando, a cómo está trabajando la iluminación. Por ejemplo, esto podría haber sido un mapa de Diffuse listo. Va el mapa de Diffuse y listo, no hay más que hacer. Pero tú tienes que ver cómo tu textura se va a relacionar con la iluminación para que responda correctamente. Este igual fue un proyecto personal que, a diferencia del otro, quería entender los shaders, la textura de la cara, del skin,
del pelo y me dediqué a detalles como, por ejemplo, espero que se alcance a ver en YouTube, los dedos. Estaba basado originalmente en un avatar mío y yo soy alguien que ensucia mucho los lentes. Si alguien toca mis lentes y se los pone, siempre están sucios. Siempre, siempre, siempre. Espero que los manoseo mucho. Pero traté de impregnar eso, o sea, como que decir, ok, esto es mi mundo, voy a impregnar esta parte de acá y ver cómo estaban funcionando las texturas en general, cómo se mueve nuestro mundo para el personaje en general. Con Kirby es muy parecido a, este fue mi proyecto de este año, con Kirby es muy parecido a lo que les hablé del osito. Esta vez que ya sé que cuando se le viera el personaje, todo esto está trabajado con Substance Painter. Y con esto quería hacer que cuando tú lo veas, se sienta como si fuera un llaverito, ¿no? Que tú lo puedas de alguna manera cargar, que tú le veas la patita y sientas esta sensación no sé, de apelpado, de acolchonado. Y el suelo igual, el suelo fue armado como que las texturas poco a poco en Substance Painter. Y bueno, las donas que fue un poquito más de hecho al apuro, no va tanto por ahí. Es más la parte de acá, del suelo con esta parte de abajo. Tenemos también, bueno, esto aquí igual es del mismo ejemplo, tela. Y este de aquí es del que hoy vamos a trabajar más que nada, a explicar. En esto de aquí está trabajada la tela. De hecho, este personaje está hecho por Matt Dixon. Si quieren pueden buscarlo. Tiene unos concepts de robot bastante bacanes. Bastante chéveres. Y bueno, vamos a movernos un poquito para entender esta parte de las texturas, esta parte de los metales y cómo funciona exactamente el PBR. Denme un pequeño momento para organizarme en esto. Ok, este es Substance Painter. Es para las personas que estén relacionadas y sepan de él. A mí me gusta verlo como una extensión de Photoshop. No es complicado de entender. Lo más importante en todo esto es la técnica que tú tengas para entender cómo funcionan las texturas, para entender cómo funcionan el mundo que les he venido explicando. Básicamente, Substance Painter es un software de Legorithmic, actualmente de Adobe, que nos funciona como herramienta para texturizado PBR de un modelo. PBR significa Physically Based Render o render basado en física real. Y es una técnica que aproxima cómo funcionan las texturas, los shaders, a la luz para generar efectos reales de la física. Entonces, es un poquito lo que les tengo en esta diapositiva también. Tenemos nuestros materiales metálicos y los dieléctricos que vienen a ser toda esta zona de acá. Igual cualquier pregunta que vayan teniendo y cualquier cosa que sepan, estoy pendiente. Por ejemplo, igual con David, no, David, de hecho, este personaje lo pinté la parte, es bastante cartoon. Y este de aquí, como al ser bastante cartoon, lo que le hice fue pintarle los mapas de Diffuse y lo demás le fui acomodando en Renderman. En este específico caso fue pintado en ZBrush. No fue trabajado mucho más. Y hay otra pregunta de, ¿se pueden pintar materiales en Substance como ZBrush? Sí. De hecho, es bastante intuitivo. Solo que en ZBrush tienes un manejo de máscaras que a veces me resulta más fácil. Depende de cómo te estés acomodando. No es ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo iba? Este es nuestro amigo Substance Painter. PBR, van a ver mucho en internet y van a ver muchas de las preguntas. ¿Qué es PBR? Recuerden que es el render basado en física real. Antes lo que se trataba de hacer es amagar texturas, amagar cómo están funcionando esto. Pero en este caso, en nuestro caso, la técnica que hacemos es lo más cercano a física real. Y al final lo que nosotros hacemos es pintar sobre un espacio tridimensional a partir de los UVs. No voy a hablar mucho de los UVs, pero lo que sí tienen que tener en cuenta para cualquier software
de que necesitan exportar esto, es que ustedes tienen que sacar, tener UVs, sea Mari, sea Substance, sea lo que sea. Si ustedes no tienen UVs extremadamente bien optimizados, no hay problema. Lo único que importa es que estén sacados. Tampoco tienen que ser UVs extremadamente destruidos o mal distribuidos. El texel density es bastante necesario para el buen resultado. El texel density básicamente es la escala correcta de sus UVs para el personaje. Si ustedes, les voy a dibujar aquí para que no se me vaya, digamos que van a ser un celular. Entonces, la una tapa es de este porte, la otra tapa es de este porte por alguna razón y los filos del celular de los UVs es esto. Ustedes en Substance, bueno, van a poder pintarlo, sí, pero esta zona va a tener mucho menos detalle por el texel density que esta zona de acá y que esta zona de aquí, obviamente. Entonces tienen que tener bastante cuidado sobre cómo se están poniendo. Y sí, la interfaz para Xeon Smith. Normalmente la interfaz es esto. Por cierto, lo que les voy a hablar de hoy, de las novedades que trae la actual versión de Substance, es desde la versión 2019.1. No aplica para versiones de antes. Esa es la interfaz de Substance normal, común y corriente. Entonces, lo único que yo hago es moverlo acá. Absolutamente nada más. Así tengo el control como que más parte de esto. Y bueno, vamos a empezar un poquito para conversar de el programa. Les recomiendo que revisen y monen mucho estos recursos y samples del mismo Substance para que puedan irlo moneando. En este caso nos vamos a ir con el base, que es MidMat. Ya, tenemos nuestro personaje aquí. Este viene por defecto en Substance. Tienen varios personajes. Una de las cosas más chéveres y los personajes más chéveres que les decía se llama J-Toad. No me voy a salir, pero les recomiendo que lo busquen. Es una de las cosas que vamos a hablar hoy. En esta zona de acá tenemos nuestros pinceles, borrador, stencil para proyecciones, cosas básicas que normalmente estuviéramos. Entonces, si queremos pintar, pues pinta, pinta, pinta. Borrar es exactamente lo mismo. En esta parte de acá, la proyección, si es que queremos hacer alguna proyección, el Polygon Fill, que ya los voy a enseñar cómo exactamente nos funciona. En esta parte del shell, tenemos a todos nuestros alfas, materiales. Esta parte de partículas es muy cool, cómo nos permite pintar. Los Smart Materials también son, como su nombre lo indica, materiales inteligentes. Y lo que nos permite hacer es, según el objeto y el modelo que tengamos, va a cambiar bastante la interacción de la textura en general. Igual vamos a hacer un pequeño ejemplo más adelante. Ahorita solo, como les dije, lo básico, vamos a ir un poquito rápido y de ahí sí nos movemos hacia donde queremos. En esta zona de aquí, Photoshop, tenemos el tamaño, el flow del pincel. Ah, le puse Ok, el tamaño, el flow del pincel, la opacidad del trazo. El spacing, cosa que es muy parecido a lo de Photoshop. Esto de aquí es si es que queremos tener un trazo limpio. Por ejemplo, esto comparado a esto. Esto básicamente nos ayuda a hacer trazos muy limpios, muy, muy bonitos, si es que queremos dibujar algo. Y este es el simetría. Si es que quieren dibujar con simetría, también. Muy bueno. Acá tenemos la parte de cómo queremos ver nuestra interfaz 3D y 2D con F1. Acá tenemos nuestros UVs. Como les decía, recuerden que lo que nosotros hacemos realmente es pintar, o sea, este espacio tridimensional lo pintamos sobre un espacio 2D. Entonces necesitamos esto sí o sí en estos programas como Substance o Mari. Con F2 o aquí vamos a solo el 3D. Y en F3 nos vamos a solo los UVs. Esto es muy sencillo. Pincel, propiedades del pincel. Acá tenemos nuestros shell con alfas, texturas, pinceles, filtros. Y acá nuestro borrador, stencils y bueno, toda esta maravilla. En esta parte de aquí tenemos nuestros sets.
Esto va a depender de los materiales que tengamos aplicados a nuestro modelo general o va a depender de los UDIMs, que Substance se los va a leer totalmente separados. Aquí tenemos varios UDIMs en este caso. Volvamos a la vista normal. Ahí está, por ejemplo, le puedo apagar la cabeza, le puedo prender. Igual con la base, igual con todo esto. Acá los layers, como les dije, esto es muy parecido a la idea de Photoshop. Tenemos nuestro layer normal para añadir un layer y seguir pintando. Yo puedo apagar este y se va. Tenemos nuestro fill layer, ¿vale? Que lo que va a hacer es rellenar totalmente esa zona. Y bueno, por acá tenemos nuestros materiales que también los podemos acceder desde acá para crear carpetas, para eliminar y todo esto. Acá tenemos nuestros canales, que es bastante importante. El canal de color, como su nombre indica, color, nada más. Aquí no tenemos información de sombras, información de metales, nada. Es color, nada más. El canal de roughness es la rugosidad que tiene la superficie cuando interactúa con la luz. El metallic, exactamente igual, es qué tan metálico o no es un objeto. El mapa de normales, igual, como pueden ver, estos mismos mapas que están aquí los encontramos acá abajo. El mapa de normales, que es como una proyección, pero es una proyección visual que es afectada por la luz. Y el mapa de height, que es lo que hoy vamos a hablar, que lo usamos como, lo vamos a usar como displacement. Visualmente modifica la malla del objeto para proyectar su forma, pero esto nos va a ocupar recursos. Igual, como les decía, ahora que hemos visto todo esto, igual si tienen dudas, por favor, me la dicen para irla conversando. Como les decía, a ver, Roy tiene una duda. Entre Substance Painter y Madbox. Entre Substance Painter y Autodesk Madbox. Personalmente, me gusta bastante la integración que tengo con Substance Painter. Como ya les expliqué, en este punto no importa lo que necesite, lo que te dé el programa. Lo que importa es tu habilidad para llegar a lo que tú necesites. Habrá veces que necesitarás cosas más grandes y más demandantes. Perfecto. Pero en estos casos, digamos que te mandan a hacer un prop de esto. Es a lo que te acomodes, es a lo que te parezca más fácil. Acá, por ejemplo, para mí me dicen, ok, píntame con esto. Ok, digamos que por alguna razón quieren ladrillos en la cara. Vaya ahí, se acabó. Entonces, depende totalmente. Substance Painter es un programa que ocupa bastante de GPU. A la pregunta de cuánto, a la pregunta de qué características para el programa. Lo que más ocupa es GPU, así que lo que necesitas para esto es una buena GPU, nada más. Y no todo, bueno, todas las texturas creadas, sí, o sea, depende de cómo lo estoy exportando en Substance Painter para esta parte de los Smart Materials. Ya voy a eso en un ratito. Acabemos con esta parte de la introducción y ahí sí pasamos. Lo que les recomiendo en este caso de Substance Painter, ya que estamos conversando de la optimización, es GPU. Substance Painter se mueve gracias a la GPU. Tu tarjeta de video es todo para estos casos. Entonces, para no salirme del tema, nosotros tenemos aquí en nuestras texturas la nueva versión, en esa nueva versión 2019.1, el displacement y el scattering. Entonces, como les decía, acá tenemos nuestros canales, ¿no es cierto? Y en esta zona de aquí, en este caso le vamos a poner un hermoso scattering. Ok. Como les explicaba, el mapa de normales y el mapa de displacement van muy en base de el GPU. Y esto ustedes lo tienen que activar aparte. Esto es algo totalmente nuevo de estas versiones. Les voy a hacer como que una forma base de cómo está funcionando esto para que lo vean. Actualmente esto no está haciendo nada. Acabo de crear un color rojo. Le voy a poner una máscara negra. Aquí tenemos la máscara blanca y la máscara negra. Ok, con esto pongo una máscara. Y le voy a dibujar una carita feliz.
Ya, podemos ver que sí, se está proyectando una especie de sombra, pero es una sombra totalmente falsa. Y con esto yo puedo controlar, porque como lo tengo enmascarado, lo único que está haciendo es responder a mi máscara. De hecho, si yo quisiera cambiar el color, ya. Pero esta parte nueva de visualización del displacement, lo que nos lleva es a esto. Si es que yo voy y activo el displacement, para activarlo tenemos que ir acá, en Shader Settings. Después nos vamos acá, que es a Displacement y Tessellation. Y, ¡tarán! Lo que está haciendo ahorita el programa es activar el displacement en tiempo real, que es esta simulación que les comentaba. Ya no es solo visualmente como estábamos hace un rato. Esto ya está actualmente proyectándonos la textura. Y si ven que se está viendo así súper como que borroso y duro, es por esto de aquí. Las subdivisiones que le van a dar a su modelo es lo que lo va a smoothear. Les recomiendo que no lo muevan mucho, ya que como les dije, esto es más una visualización. Y mientras más le suban, más lento se va a poner el programa, porque más recursos tiene que usar. Ok, entonces podemos modificar esto un montón. No es solo como que sirve para esto. Podemos inclusive crear nueva geometría en esto de aquí. Y todo esto a partir de esta opción del displacement que les comenté. Igual, con respecto a la parte del scattering, lo tenemos acá. Todos estos valores que les iba comentando funcionan con de negro a blanco. Y según qué tan negro o blanco, 0 o 1 estén, va a cambiar. Entonces, en nuestro caso, el de scattering, 0 es nada, 1 es activado. Entonces, ahorita yo lo tengo activado y dirán que no se ve absolutamente nada, que no está pasando absolutamente nada. Pues lo que tienen que hacer es igual, tienen que activarlo. Para esto nos vamos para acá, en el Display Settings, y acá abajo tenemos el Subsurface Scattering. Con esto, fíjense en cómo el Subsurface Scattering básicamente es como un amague, una simulación visual de cómo la luz está penetrando al objeto. Entonces, si yo voy ahorita y lo activo, ahí está. Entonces, pasa de ser este objeto totalmente duro y plasticoso a este objeto mucho más como de cera, como que limpio. Les voy a poner un par de ejemplos de cómo funciona esto en aplicado a formas reales. Por ejemplo, esta flor. No es una flor, yo la llamo flor. Mientras ustedes más muevan esta parte del displacement y el scattering, su computadora más lenta se va a mover, porque es algo que mueve muchos recursos. Yo recomiendo mucho activar esto al final. Esto es una visualización. Entonces, si ustedes quieren visualizarlo, pues actívenlo al final. Por ejemplo, no sé si se fijaron, cuando empecé y activé esta parte del displacement y le subí los subdivisions, se sintió como la computadora de repente dejó de responder también. Ahorita estoy abriendo como que igual, está en un monitor abriéndose un ejemplo de scattering, que es bastante pesado, y en el otro está esto. Entonces, obviamente la computadora empieza a jalar más recursos. Démosle un ratito a que nos reviva. Ok, ya estamos. Esto que tengo aquí, no hagan caso, como pueden ver en este ojito, está desactivado. Entonces, solo está puesto, era un ejemplo que les quería mostrar. Voy a crear un fill layer. Fuera.
Ok. Y en este caso, Sergio. Sergio dice, siempre conviene hornear las texturas antes de empezar a pintar. Sí, o sea, yo lo recomiendo que sí. Inclusive si tú ya tienes texturas exportadas desde ZBrush o cualquier otro programa, pues tú lo puedes meter en esta zona de acá. Simplemente lo cargas y listo. Los Smart Materials van a responder muchísimo mejor y es lo que les voy a enseñar en el ejemplo que viene a continuación. Entonces, sí. Diferencia entre el Metallic y el Specular. Metallic es qué tan metálico se ve y el Specular es el nivel de brillo que tiene el material. Por ejemplo, esto es metálico. En este caso, como estoy trabajando con este modo PBA, no tengo el mapa de specular, pero tengo el de roughness. Entonces podría modificarlo aquí. Como se ve, no, metallic y specular son cosas bastante diferentes. metallic es esta idea de metálico, de cómo se está viendo tu textura en general. Y el specular es el nivel de brillo que está cogiendo. Entonces, no confundir. Y esto va a depender bastante del motor de render que estés usando. Muy bien. Entonces, para continuar con el ejemplo, voy a aplicar esto. En este caso, este objeto está como que bastante... está bien sacado las lluvias. Tampoco es que esté mal, pero tienes el corte aquí. Lo que puedes hacer aquí es cambiarle a la proyección triplanar, que lo que hace es proyectarte desde los tres planos posibles. Entonces tienes esto, que también es algo bastante, no es como que aporta o quite mucho a la situación, a la ecuación. Pero ¿qué pasa si activas el displacement que les dije? Automáticamente obtienes esta forma bastante surreal y de la nada. Y esto te puede servir para un montón de cosas. Por ejemplo, la otra vez lo veía como un coral. ¿Y esto cuánto me tomó? ¿Un minuto o algo así? Entonces, así mismo, le puedes ir intercambiando con el tipo de height que tú quieras usar. En este caso está activado el scattering que les vine hablando hace un ratito, que es esto, cómo está penetrando la luz. Y el displacement. Acá lo único que hice en el height fue cargar una textura procedural. Puedes ponerle la que tú quieras. Por ejemplo, esta de acá se ve como una roseta, como una especie de panal. Y en cuestión de segundos, no tienes que realmente estar modificando o cambiando nada más. Exportas tus texturas y está listo. Otro ejemplo del scattering visualizado en Substance Painter es este tomatito de aquí. Este tomatito es bastante más complejo. Tiene varias capas de diffuse, varias capas del height, que en este caso no lo estoy usando como displacement, solo lo estoy usando como modificador. Y de roughness. Este, como está activado el subsurface y encima más está puesto post-procesado, está bastante, bastante pesado. Pero una vez que ya se acomoda, tenemos este material bastante interesante para poder exportar y visualizar en donde tú quieras renderizar al final. Para exportar texturas, igual, es bastante fácil. Export textures. Tú, en esta parte de aquí, simplemente escoges dónde guardar. Acá escoges el tipo de formato que quieres. Por ejemplo, si quieres hacerlo para Arnold, pues tienes Arnold. Si quieres para Corona, si quieres para V-Ray. Por ejemplo, ahorita estamos con el PBR, que estamos con el roughness. Arnold lo va a tomar como roughness mismo, pero V-Ray, como ejemplo, va a ser glossiness, en vez, es básicamente lo mismo, pero invertida. El efecto de peluche lo hice con Exgen, de los dos, tanto de Kirby, el pelo del personaje, y los muñequitos. Muy bien, ahora sí vamos a nuestro ejemplo, que es de nuestro robot. Para empezar un nuevo proyecto, como en cualquier programa, New. Acá tengo mi OBJ o FX. En este caso tengo un OBJ. Lo abrimos. En mi caso tengo UDIMS. Así que lo que voy a hacer es usar la parte de UDIMS. Si ustedes no tienen, los UDIMS son las coordenadas en las que están acomodando sus UVs. Si es que ustedes no lo tienen, pues simplemente lo quiten. Pero si es que lo tienen,
pues está activado. Acá el tamaño de la textura en general. Y si ustedes, como les comentaba, digamos que ustedes modelaron su personaje en ZBrush y ya exportaron ahí la versión en High Poly, simplemente aquí meten sus mapas de Ambient Occlusion, Curvature Displacement, aquí, en As. Se les va a cargar absolutamente todo aquí. Voy a cerrar el helado coral. Acá está el personaje que les comenté hace un rato. Voy a dejar como que las preguntas de ustedes para luego, así que ahorita no voy a alcanzar a leerlas, pero luego me preguntan cualquier cosa. Ahorita para concentrarnos en nuestro personaje. Tenemos nuestro personaje, aquí tenemos nuestros UDIMs, van separados por la coordenada que pusimos. En Maya, en mi caso, si usas Max o lo que estés usando, pues perfecto. Les recomiendo siempre renombrarlo para que no se confundan. Brazos. Muy bien. Acá tienen todo su shelf de materiales, de alfas, del proyecto, de procedurales, de lo que ustedes quieran. En este caso vamos a empezar por la cabeza del personaje. Pueden, por ejemplo, en All, buscar metal. Automáticamente les va a salir todo lo que ustedes tengan de información de metal. Y ese es el ejemplo de lo que me preguntaban de bakear las texturas. Yo tengo este personaje tal cual. Esta es una textura que es súper chévere. Entonces, si yo le aplico ahorita al personaje, es caca, no hay nada que se vea interesante. Es un Lambert puesto encima y se acabó. ¿Qué pasa cuando bakeamos? Para los que no sepan qué es bakear, es básicamente hacer como que los mapas, hacer que el ambient occlusion, por ejemplo, no se esté calculando cada vez y ocupando recursos. Es simplemente hacer que se calcule un mapa y a partir de este mapa tener la información lista para esto. Entonces vamos a esperar a que se calcule, vamos a ver cómo va. Ya va. Normalmente en esta parte del bakear es una de las partes que más tarda. Estamos a punto. Muy bien, entonces tenemos nuestras texturas bakeadas para cada parte. En nuestro shell, en proyecto, se van a venir todas nuestras texturas que acaba de procesar el programa, sea de ambient occlusion, de curvature, de lo que ustedes quieran. Y vamos a aplicar el mismo material que vimos hace un rato, que se veía bastante feo. Entonces simplemente arrastramos y miren la diferencia de lo que teníamos hace unos segundos a lo que tenemos ahorita. Solo por el bakeo, solo por cómo está calculando el programa las interacciones que tiene con el mismo objeto. Por ejemplo, si yo le quito, parece que no estuviera haciendo nada, pero el simple hecho de quitar el ambient occlusion ya le da, ya sabes que hay una diferencia, sabes que se está proyectando una especie de sombra con el personaje. Entonces, solo con arrastrar el material por defecto que ya te da Substance, ya tienes un resultado bastante interesante. Vamos a empezar a armar un poquito de lo que fue mi personaje. Esto fue con este de aquí. Ok, igual, tenemos como que sabemos que hay unas partes que están más oscuras que otras, que aquí tenemos un poquito más de suciedad en esta zona de aquí. Actualmente estoy trabajando con mapas en 2K. Si es que ustedes quisieran, pues podrían cambiarle a 4K e inclusive exportarlo en 8K en Substance. Entonces, muy bien, pusimos este material. Ok, va quedando interesante. Vamos a seguir probando con materiales. Vamos, realmente en este ejercicio de aquí no vamos a pintar mucho. Como les decía, si bien es cierto, no es importante que seas un pintor clave y magnífico. Lo importante es que entiendas cómo están funcionando las texturas y las máscaras, dónde debería haber más,
más hundidos, dónde debería trabajar más cierto tipo de texturas. Eso es lo que realmente nos importa ahorita y en este ejemplo que vamos a hacer. Entonces, ahorita corrí este es un material mucho más oxidado, mucho menos brillante que el que teníamos hace un rato. Lo único que voy a hacer, máscara en negro, y le vamos a aplicar una máscara inteligente. Las máscaras inteligentes, como su nombre lo indica, son máscaras inteligentes. Ustedes aquí están viendo cómo va a reaccionar el objeto, que pusimos la máscara al objeto a la textura que está abajo. Entonces, aquí podemos ver qué es lo que va a hacer. Nos está diciendo que en los edges salidos va a colocar más del material que acabamos de poner. Entonces, si lo pongo, es lo que acaba de hacer exactamente en este momento. Tenemos un montón de máscaras y esto es bastante exploración de lo que uno quisiera poner. Por ejemplo, esta que está como que variando bastante la suciedad. En nuestro caso, vamos a ponerle esta máscara aquí. Ok. Está mucho para calibrar nuestras máscaras simplemente. Recuerden, aquí está nuestro material con toda la información de nuestro material. Si quieren, pueden cambiar color, pueden modificar inclusive la parte del metallic, del roughness. Acá está nuestra máscara en negro que creamos hace un rato. Y aquí está nuestra máscara inteligente. Entonces, con esta parte del level, simplemente modificamos cuánto de la máscara queremos que esté. En mi caso, quiero que vaya un poco menos. Como que algo ahí. Vamos a crear un pequeño... como les decía, estos son nuestros canales. Yo creé ahorita un fill layer. Lo que me hace es pintar absolutamente todo. Y le voy a retirar el color, el metal, el normal y el high. Voy a dejar solo el roughness. Va a ser una rugosidad bastante sucia. Bastante como que poco reflectiva. Y le voy a crear a sí mismo una máscara negra. Okay, se me acaba de ocultar. Me voy a las máscaras inteligentes. Y en este caso le voy a aplicar una suciedad. Ok. Veamos, es bastante sutil lo que nos está haciendo en este momento. Pero al momento en que la luz se mueve, cómo está reaccionando con nuestro material, es lo que cambia. Igual, todo esto es totalmente modificable, como les dije, gracias a que estamos trabajando el fill layer con una máscara. Entonces, vamos, esta la voy a ponerle... Vamos a crear una más con un metal bastante, ni tan metálico, ni tan normal, no tan plasticoso sería. Vamos a limpiarlo un poco por aquí. Tenemos nuestra máscara, nos vamos acá a nuestras máscaras inteligentes. Ok, nos acaba de colocar esta suciedad abajo. Por ejemplo, aquí no me gusta cómo está el color. Entonces, esto podemos modificarlo a que se cambie un poco más de esa suciedad que venimos manejando. Una última máscara, ya que tenemos la de suciedad, una superior. Una brillante. Black. Acuérdense, es tan fácil como arrastrar nuestra máscara y ya se activa automáticamente. Ok, ahí está brillosito, sucio y brillosito. Vamos a crear una carpeta. Y todos los objetos que actualmente tengo, todas las leyes que tengamos, los vamos a meter acá. Y esto es muy fácil y muy chévere porque es cómo crear un Smart Material. Entonces, simplemente le damos aquí clic derecho. Ahí, Create Smart Material. Acá se habrá creado nuestra máscara. Un Smart Material que ya va aplicable hacia todo, como los que les enseñé hace un rato.
ese metal amarillo que estaba súper chévere. Al ser un Smart Material responde diferente según la parte en que estemos aplicando. En nuestro caso le vamos a aplicar a nuestro robot. Tan fácil como jalar y arrastrar y ya está listo el material, el shader, las texturas dentro de nuestro robot. Y las piernas también. Como se darán cuenta en esta zona de aquí, es gracias a nuestro bake que hicimos hace un momento que lo calcula así. Entonces tenemos información de esta suciedad del personaje tan rápido como jalar esto. Vamos ahí. Ya tenemos toda la parte de nuestro personaje principal. Listo. Vamos al globo. Vamos a aplicarle... Si ustedes buscan aquí en el buscador, automáticamente ya les sale referencias de lo que estén buscando. Igual pueden jalarlo directamente a la geometría y ya se está aplicando. En nuestro caso, hay un material que es bastante limpio. Que no lo encuentro por ningún lado, que es como este. No, este no es aquí en cuero. Ya sé lo que pasaba. Estaba buscando dentro de materiales. Entonces ahorita ya me fui a la parte donde están todos y lo encuentras. Simplemente lo jalas y ya está. Esto es lo mismo que hicimos hace un rato. Una carpeta que fue creada como Smart Material con varias informaciones de dentro. Tenemos nuestro nodo, un poco de ruido aquí. Todo esto está contribuyendo para formar la base principal de esto. En este caso, este grunge lo vamos a retirar. En la base, vamos a cambiar un rojito. Pero en este caso, se nos pintó todo de rojo. Esto es muy fácil de resolver. Entonces vamos a black. ¿Cierto? Acabamos de hacer una máscara. Esto que estaban viendo aquí es lo que estaba activada la simetría, que no hemos usado, entonces no importa. Acabamos de crear nuestra propia máscara. Aquí tenemos nuestros UVs. Acá está el globo, acá está el hilo, que no es más que un mesh estirado. Y nos vamos a este que les explicaba hace un rato, el polygon fill. Esto básicamente lo que va a hacer es nos va a dejar pintar según la opción que escojamos. Ahorita tengo en triángulos. Puede ser en cuadrados. O puede ser una de las más chéveres por UVs. Si yo selecciono aquí UVs. ¡Tarán! Estamos. Simplemente voy acá. Y ya puedo poner el color que yo quiera al globito de abajo. Nuestro globito está ahí listo. Las rocas es lo mismo. Igual, alguien preguntaba por tela. En este caso, Kirby fue armado con varias partecitas de tela que vienen en el programa mismo. Entonces, si ustedes ponen Fabric, solo como ejemplo, esto, como les digo, es bastante prueba. Es bastante mezclar cosas, bastante aprender a combinar para entender cómo esto funciona. Entonces, miren, solo jale y ya tienes una textura bastante interesante. Listo y puesto ahí. Y podrías ponerle otro encima y ir combinando varios para que te dé el efecto. Para la base vamos a usar un material que es como una arcilla mojada, más o menos. Me gusta bastante porque te da estas partes de abajo como agüita. Como que acabó de llover. Esto igual lo puedes modificar. Hay ciertos materiales que te dan la opción de que tú puedas modificar cuánto o qué es lo que pones. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es poner más agüita. Y le vamos a poner también el material de
Me gusta bastante este efecto para las bases. Ahorita puse un material. Es un Smart Material. Y lo que va a hacer es poner un material metálico bastante común, metal. No hay nada del otro mundo. Lo que yo le hago acá es simplemente quitar el Base Material. El Base Material es solo un color base. Lo que hablamos hace un rato. Se le quita y automáticamente ya tienes tu base con este bordecito gracias a las máscaras. Estas máscaras de aquí, estos bordes, son dados gracias a esta parte específica de aquí. Y esto conseguí igual en un ratito. Entonces, como les dije, para el globo ahorita está con este plan. El globo es mucho más... el scattering, el subsurface scattering, un globo lo tiene. Lo tiene bastante presente. Entonces vamos a hacer el ejemplo, para que no se olviden. Activamos el scattering desde los canales. Vamos a crear un nuevo fill layer para decirle que me lo aplique. Apaga, con esto apago todos los diferentes canales. Yo solo quiero ahorita el scatter. Creo que se activa. No sale absolutamente nada. De hecho, no se ve. Pero tienen que ir acá. Van para acá. Subsurface scattering. Y ahí está nuestro globito. Cómo ha sido afectado gracias a esta propiedad de la luz. Igual, si por ejemplo quisieran ponerle algún tipo de displacement a su personaje. Lo mismo, simplemente vamos acá, le bajamos, máscara negra. Recuerden, aquí lo único que estoy haciendo es mover de negativo, cero o positivo. En este punto vamos a ponerle un negativo. Máscara negra, ok, tengo acá mis alfas. Y pongámosle a estos circulitos. Pan. Ok, no se está viendo nada. Como les dije hace un rato, es como una visualización. No está afectando absolutamente nada lo que tenemos. Pero es porque esto tenemos que activarlo. Nos vamos a los shader settings, al displacement y tessellation, y lo activamos. Aquí se ve como que súper destruida la geometría. Esto es por la cantidad de subdivisión que tiene. Si ustedes le suben, pues se arregla. No se olviden que la fregada de esto es que ocupa más recursos. Entonces tenemos a nuestro robot. Igual, por ejemplo, si digamos ustedes quieren más detalle del que ya pusimos. Ya no, las máscaras no están consiguiendo lo que ustedes están buscando. Siempre pueden hacerlo manualmente. Simplemente jalan un material. Máscara negra. Pincel. Y lo vamos pintando conforme ustedes quieran que vaya. Entonces, ahorita sí es la primera vez en toda la parte que hemos hecho que estoy pintando algo. Todo lo demás ha sido hecho a fuentes Smart Materials y máscaras y todo eso. No hay nada del otro mundo. O sea, si quisieran, pues yo digo, no, aquí está mucho. Simplemente con X cambian de blanco a negro. Y una de las cosas que les dije hace un rato, que son estas partes de las partículas, que por ejemplo aquí queda bastante chévere. Digamos que simplemente van acá y ya se corrieron estas partículas por ahí. Que sean negras y reaccionan al material en donde ustedes están poniendo. Entonces, por ejemplo, igual tienen varios tipos de partículas en este caso. Por ejemplo, si quisieran poner esta especie de lluvia. Ay, se fue full. Ok, ahí está nuestro robotcito un poco emo. Aunque parece Rafa Gorgory. Y ya, entonces, por ejemplo, digamos que este es su personaje final. Ah, me faltaron las rocas. Igual, como les dije, busquen mucho. Substance les da muchos materiales establecidos. Lo que quería hacer en este ejemplo es que se den cuenta lo fácil que es aprender
a entender el programa para desarrollar la habilidad que les comentaba. Entonces, simplemente en este caso voy, le pongo la roca. Tenemos que cargar y aquí tenemos nuestra barrita. Las dos rocas están con su material. Si quisieran ver, por alguna, quisieran ver cómo se ve esto en render, pues simplemente aquí en Mode lo cambian a render, esperamos un ratito y nos lo va a mostrar. Bueno, la primera vez que empieza como que a renderizar es lo que tarda un poco más. Tenemos nuestro personaje en una pradedita. Igual, les recomendaría que trabajen con este HDI, que es como que estudio y es bastante directo, bastante blanco, blancos, blancos, tienes tus reflexiones, tienes todo esto, y no se complica mucho esta parte. Este personaje de aquí, como les dije al inicio, voy a dejar aquí, fue creado para un proyecto que tenía de Unreal. Este artista se llama Matt Dixon. Y esta parte de Matt Dixon tiene libros enteros de robots. Son muy, 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 muy chéveres. Ahorita les voy a abrir el archivo en Unreal para que lo vean. Cómo quedó ya integrado. Todavía me parece un poco loco lo chévere que es ver tu render en tiempo real. Leo que se está distorsionando un poco. Disculpen, no estaba viendo esa parte. Espero que se esté escuchando mejor. Aquí está el personaje que les había dicho, ya listo en Unreal. En este caso de aquí lo tengo con desenfoque. Vamos a quitar el desenfoque para que no nos afecte ahorita. Bueno, aquí está nuestro robotcito seteado. Esta es la escena original. De hecho, luego lo puse solo para poder hacer como que es un set rápido. Tenemos nuestro personaje. Cómo están flasheando las texturas. Tenemos esta textura que les había dicho. Esta parte de acá abajo del agua fue creado junto a Substance Alchemist, que es este nuevo Substance que sacó recién en el Algorithmic, que te permite generar como que texturas bastante simples. Es la versión de Quixel de Algorithmic. Entonces, sí, fue bastante sencillo como que llegar a esta parte. Lo que más quería en este modelo de aquí era llegar a ver cómo me está funcionando Unreal y cómo está funcionando Unreal actualmente en general en la industria para las texturas, la iluminación, el dev, el render y todo esto. Y entonces, en general, ahí está la información. Cualquier duda, igual, los leo. Si hay algo. Preguntaba esto parte del mejor motor de render, pues depende de ti. No, personalmente, si me lo preguntas a mí cuál me gusta trabajar, a mí me gusta mucho trabajar con V-Ray y con Render. Son los dos que más me gustan. Las partículas, en este caso de Unreal, Unreal te da un sistema de partículas ahí listo. Entonces, solo lo colocas. Dime. Ok. ¿Mucho se siente desde ese cuánto? Maldito micrófono.
¿Ahí se escucha? Déjame probar. ¿Ahí me escuchas? No, no sé qué será ahorita, sí. Hola, hola. ¿Se escucha? Creo que es YouTube ya. No, ya, me dejo. Sí, le hice exactamente lo mismo y no sé, creo que no funcionó. Listo, muchachos, pues permitamos un segundo que estamos verificando con Nicolás el audio de él y ya. Ahí está. ¿Tal vez me escuchan? ¿Me escucha mejor? ¿Está más latente? ¿Menos ruido? No, igual ya como que la parte de presentación ya está lista y más parte más de setear las texturas dentro del programa y exportar y cómo se visualiza en este caso en Unreal. Ok, perfecto. Si falla, bueno, igual me dices para ver si has desconectado y conectado al micrófono de nuevo. Y ya para la parte en este caso que les comentaba que es Unreal, solo fue exportar las texturas tal cual están en PDF y conectarlas de acá. Y es lo mismo para cualquier tipo de motor de render que ustedes decidan usar. Aquí ya no influye la parte de cuál es esto, ni sé cuánto es al final el que te acomodes, porque todos los motores de render actualmente están haciendo un trabajo increíble. Blender, el de Eevee, creo que son el de Blender, sí. Me corrigen. Unreal, Renderman, V-Ray, Arnold. Entonces está bastante abierto esta parte. Y Unreal. No, Unreal no es solo para. Bueno, o sea, animación y videojuegos en general. Tú puedes hacer visualizaciones, puedes hacer visualizaciones de arquitectura, diseño. Está bastante abierto para un montón de cosas. Está muy cool. Igual, si tienen más preguntas o algo así, pues aquí estoy. Igual, si tienen alguna pregunta que quieren hacerme y no se acuerdan ahorita, en redes estoy como Manny Salguero en todas: Instagram, ArtStation, YouTube, no. Ahí solo tengo trabajos de feo presupuesto de la universidad. Y eso. Así que espero que no siga fallando esta maravilla. Que nos empiece a funcionar. Las partículas son un reel. Va por ahí. Red social, pueden buscarme como Manny Salguero. Manny Salguero, en cualquiera de estas. Sí, en Unreal también puedes ajustar el displacement tranquilamente. De hecho, el suelo tiene un poco de displacement. No se lo va a alcanzar a ver aquí. No quiero tampoco modificarle mucho el material, pero tiene un poquito de displacement. Déjenme subirlo para ver si cambia bastante. Está. Está, como les dije, bastante poco. Podría ponerle más y se vuelve una locura como esto. Todo esto a partir de displacement generado en los subtes. Y eso, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra idea? Muchas gracias, Alberto. Te agradece mucho. Para el canal de Glossiness, no te compliques mucho.
Cuando tú exportas, por ejemplo, si lo estás haciendo para Virrey, tú simplemente al momento de exportar le dices, ok, es de este motor, en este caso Virrey. Y ya, simplemente se exporta y está listo. No hay mucho más. Te lo cambia automáticamente de robots a glossies. Listo. Sí, gracias, Cristo. Me salieron en redes. Muchas gracias. Cualquier cosa en Instagram, ya saben. Ahí respondo más. Y eso es, chicos. Así que si tienen, se quedan con alguna duda, se quedan con alguna cuestión, pues simplemente van, me dicen y me escriben, estamos listos. Espero que les haya servido, espero que se motiven a jugar con esta parte de Unreal, no, más que de texturas, de loop dev en general. Y entender sobre esta parte de habilidad que existe. Eso es todo. Recuerden, ustedes se ajustan el programa no se ajusta a ustedes exactamente. El programa no hace el trabajo a ustedes. Son ustedes los de la habilidad para sacar todo esto. Sí, las partículas son muy grandes. Eso, chicos. Muchas, muchas gracias. Se agradece mucho. Gilberto, ¿andas por ahí? Me abandonaron. Ahí igual, como les dije en Instagram, respondo más. A los Morales. Cool. Gracias, chicos. Motívense, muévanse a esta parte de Look Dev, de generar sus motivaciones en esta parte del 3D. Creo que es lo más bacán. Tu idea de cómo quieres entender a la industria, cómo quieres moverte en la industria, es de las cosas más chéveres. Ay, qué pena que se escuche como un robot. Prometo que para la próxima el micrófono va a estar más que arreglado. Roy, lo siento, ¿qué habías dicho? Puedes hacer pelo. Sí, de hecho lo he hecho un par de veces. Si quieren, lo dejo para otro rato que les pueda mostrar. No es un pelo real como lo haces en Elgin o en Yeti o en Ornitex, pero es un pelo bastante cool. Principalmente amagas para la parte de videojuegos. Entonces, sí, de hacer pelo puedes hacer pelo. De hecho, busca referencias de los juegos de Naughty Dog para cómo ellos trabajan en el pelo. ¿Cómo es que se cobran las texturas? No entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo cobras el trabajo? ¿O cómo exactamente? Substance Painter te permite exportar sí, cualquier formato. Tú escoges, de hecho, por defecto te lo manda con PNG, pero ahí sí depende totalmente de ti el tipo de trabajo que quieras mandarlo. Estábamos. Sí, Mirko, de hecho, la versión que yo les mostré ahorita es la versión 2019.1. Estas cosas no lo puedes cambiar en la versión 2018. Esto funciona a partir de la parte del displacement y el scattering en 2019.1. Pero todo lo demás tienes desde la versión 2018, no te preocupes. Y Roy, no entiendo tu pregunta. Ok, la cotización, recuerda, esto es un trabajo de look dev. Tú no lo haces la vez, tú no haces el trabajo de textura solo. Tú estás haciendo un trabajo de look dev en general, que es lo que les expliqué, dar emoción a las texturas y ver cómo se va a visualizar al final. Entonces,
En tu caso va a depender totalmente del tipo de trabajo que estés haciendo. No es lo mismo que te digan, ok, haz un saco de lana en general a que hagas una maquinaria extremadamente pesada. Entonces, esto totalmente depende. Depende, y en nuestro Latinoamérica querida, depende un montón del lugar en donde estamos. Entonces, es una respuesta con bastante variante. Y esto, en general, si tienen preguntas específicas, ya les digo, me escriben y ya estamos. No hay ningún problema. ¿Andas por ahí, Gilberto? Creo que ya estamos. Listo, muchachos, espero que les hayan gustado esta excelente clase. Realmente, Nicolás, pues nada, vi que hubo, Nicolás, muchas preguntas y que la gente estaba bastante atenta. Le agradezco, ¿verdad?, por acompañarnos, Nicolás. No, ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Encantado. No, vale, Nicolás, esperamos poderlo tener en otra ocasión y con más actividades. Pues muchachos, ya completamos casi 1 hora y media. Les agradecemos por su valiosa compañía y nada. Esperamos seguir con más actividades en Libre Estudios y recuerde estar atento a las 2 conferencias que les comenté que están en la descripción del video. Recuerde que esas 2 conferencias no van a ser publicadas en YouTube, sino van a ser más así como privadas. Que más adelante se publiquen, pues no sabría. Pero por el momento van a ser ahí como privadas. Entonces, nada, Nicolás, un fuerte abrazo, cuídese mucho y no sé si desea ahí como despedirse, tranquilo. No, lo que les había comentado, cualquier duda pueden escribirme, Manny Salguero, en cualquier red social. Y estoy a disposición. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Libel, chicos, por la atención, por sus preguntas, por el interés. Y estamos aquí para servir. Un gusto. Perfecto, Nicolás. Que pasen una excelente noche, muchachos. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.